Tiene la palabra la senadora Patricia Fadel. Senador Quevedo. Quevedo. ¿El oficialismo cierra con Quevedo? Ah, perdón, yo creí que iba a cerrar usted. Gracias, señor presidente. La verdad es que todos los días nos sorprendemos por algo. El primero de mayo, cuando dio su discurso de apertura a sesiones el gobernador, entre tantas cosas que dijo, prácticamente obvió el grave problema de seguridad, pero sí una gran ocurrencia para tapar y dar a los medios alguna nota de color, que era el robo de las cubiertas. Como si este fuese el gran problema de seguridad que tiene la provincia y que con este proyecto de ley se solucionaba la gravedad de los problemas de la provincia. Usted sabe que yo he estado mirando y buscando resultados oficiales con el tema de seguridad, y hace difícil hacer un análisis pormenorizado de la seguridad por la falta de información oficial, tanto en la provincia como en la nación. La última encuesta de victimización disponible es del 2017 y todavía no están vigentes los datos oficiales del 2018 respecto a robos y homicidios. También podemos remarcar que no se posee información discriminada que permita detallar si los homicidios fueron cometidos en ocasión de robo o si las víctimas fueron víctimas de violencia de distinta índole, sobre todo de género. Igual resulta llamativo, según la encuesta de victimización del Ministerio de Seguridad dentro de las 10 ciudades con más homicidios, 3 sean de nuestra provincia. Mendoza es la sexta, Luján la séptima y Las Heras la novena. Esta es una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Y nos dice, Mendoza representa el 13,4, Mendoza capital y Gran Mendoza, Luján de Cuyo el 11,8, Las Heras el 11,6. Esto es una estadística, la fuente es la estadística criminal realizada en distintos periodos por la primera encuesta nacional de victimización del Ministerio de Seguridad. También es llamativo que nuestra provincia sea, junto a Neuquén, la que posee la mayor tasa de homicidios de la región. Fíjese, según esta misma encuesta, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, Mendoza representa, en relación a otras, que ya voy a dar el comparativo, el 5,64%, y, por ejemplo, La Rioja representa el 1,80, La Pampa el 1,50, San Juan el 2,20, San Luis el 2,78. O sea, Mendoza está por encima en tasa de homicidios en relación a estas provincias vecinas. Entonces, cuando escuchamos el discurso, sorprendidos del discurso, ¿cómo lo sentí yo? Es como decirle a los mendocinos, mire, como no podemos atrapar a los ladrones de autopartes o a los ladrones de autos, vamos a ir a buscar a cualquier lugar que no pueda acreditar el origen y lo vamos a destruir para que no se comercialice. Yo me pregunto, ¿y las personas que día a día que sufren el robo en la vida pública, ellas no son bienes que frenando su comercialización pararemos las mujeres y violencia que sufren? Porque la verdad es que vamos a atacar al que compra.
pero no al que roba. O sea, no hay una medida preventiva en relación al robo. Una medida posterior al robo, que es penar al que compra las cubiertas y legalizar las autopartes, que no está mal que se legalicen. Lo más grave es que terminamos penando al que está victimizado. Cuando un obrero o una persona en el campo le roban la cubierta del tractor. Hoy el tema económico grave por el que sufre en general toda la ciudadanía y en particular la gente del campo, no es que cometa un delito, viene alguien, le ofrece una cubierta. No tiene plata para comprarla nueva, sino la usada, porque nos va llevando esta situación. Fíjese que usted va a Europa, en Europa no existen las autopartes. Nadie, no existe, no hay comercialización de autopartes. ¿Por qué? Por dos situaciones. Primero, porque prácticamente no hay robo, y segundo, porque la gente tiene un poder adquisitivo que no necesita ir a comprar autopartes. Es así de simple. Entonces, cuando pensamos que todo es demagogia y que tiene que ver con la campaña, estaba leyendo un Twitter que hizo del Ministerio de Seguridad, dice, remarco entre otros aspectos que fue a una inauguración que hizo con Cornejo en la inauguración de la colonia penal, habló de la optimización del gasto de su cartera y el aumento de detenidos, pero también dijo que se ha impuesto una ola de seguridad en Mendoza. No entiendo lo que quiso decir. Cuando todos los días y a cada rato y en cada barrio y en nuestros vecinos, en nuestras propias casas, tenemos robos. Pero no hay mejor ocurrencia que decir que con esta ley, Cornejo, en su gran discurso del 1 de mayo, va a solucionar el problema de seguridad con el tema de las autopartes. Ojito el que compre una goma robada, ¿eh? Ojito. Porque a eso los vamos a castigar. No vamos a prevenir que no se lo roben, los vamos a castigar. Los otros días la señora que trabaja en la casa de mi mamá, una de las señoras, porque mi mamá tiene Alzheimer, le digo, ¿qué está haciendo con su auto, Norma? Y mire, Patricia, dice, como lo tengo en la calle, yo vivo en Vista Flores, dice, ya me robaron ahora dos cubiertas. ¿Y qué voy a hacer? Dice ahora, no puedo ni usar el auto, no puedo comprar las cubiertas. Y si vieran el autito que tiene. Y estaba leyendo en el diario, en un diario, el único diario casi que queda gráfico, en el día lunes 3 de junio dice, en 5 meses se robaron más de 100 de vehículos. Datos oficiales. Están incluidos autos, motos, camionetas, bicicletas y hasta un tractor. Dice, en enero, el 25 de enero, 17 autos, 6 motos, una camioneta, una bicicleta. Febrero 22, 8 autos, 11 motos, 2 camionetas, una bicicleta. Marzo, eso que las bicicletas ya no se denuncian, porque la verdad es que uno encuentra cualquier cantidad de bicicletas robadas. Marzo 21, 11 autos, 9 motos, una camioneta. Abril 22, 9 autos, 9 motos, 2 camionetas. Mayo 22, 9 autos, 8 motos, 3 camionetas, un tractor. Y estos son datos oficiales, mes por mes, de los robos. Así que solamente vamos a encarar el problema de inseguridad, que por supuesto que es un paliativo para que no roben tantas cubiertas y para que la gente no las compre. Ahora no sé si la gente las va a dejar de comprar, ¿eh? Porque ante la situación económica de pobreza que hay,
ante no tener una cubierta para andar en un vehículo que lo lleva a trabajar, termina comprándola. Y después lo mandarán a la cárcel por comprar una cubierta que no es legal. O sea, no mandarán a la cárcel al que la robó, pues no lo encuentran nunca. Pero sí van a mandar a la cárcel, como pasa con el Código Penal y esto del asado incautado, este que decía el senador, esos terminan en la cárcel. Me acuerdo inclusive, fíjense cómo está revertida la situación en Mendoza. ¿Se acuerdan cuando la pobre mujer que iba a trabajar le prestaron el pasaje para que viajara? La tarjeta Red Bus. ¿Qué le pasó a esa pobre mujer que iba a trabajar y terminó en la cárcel por haber usado una tarjeta prestada de un buen ciudadano? Esa es la reversión que existe en esta provincia. La verdad me da pena y me da angustia y me da bronca que no podamos hacer otra cosa. Me da bronca. Pero también, ¿saben qué? Me da esperanza. La esperanza que queda tan poco tiempo de este gobierno. Tan poco tiempo. Realmente vamos a dar vuelta a la página. Y también la vamos a dar vuelta a nivel nacional. Porque les queda tan poco tiempo que la soberbia que tienen hoy. Vio que Dios es sabio. Vio don Bonarrico que Dios es sabio. ¿Y sabe por qué es sabio? Porque cuando uno está muy arriba y se las cree todas, y se lleva por delante la gente con este tipo de situaciones haciendo creer que está todo bien y que con esta ley terminamos del problema de seguridad, nos viene el golpecito de arriba. Muchachos, votos de humildad, votos de humildad, bájense del caballo, vuelvan a repensar en la gente. Acérquense al ciudadano. Y eso nos pasa permanentemente a todos. Ya nos pasó a nosotros. Ya nos pasó a nosotros. Y ahora les va a tocar a ustedes, compañeras y compañeros. Lamento por ustedes, pero lo agradezco. Esa es la esperanza que tenemos y es la esperanza que nos motiva a seguir luchando y trabajando por cada ciudadana y ciudadano de Mendoza. Demos vuelta a la página. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señora senadora.